Sí, bueno, lo que creemos es que es una decisión que no es una decisión sencilla. Nosotros entendíamos que en su momento, además, fuimos los primeros en generar esta propuesta que hicimos, que entendíamos que, bueno, conocer la situación frente al COVID, ya fuese con las pruebas diagnósticas o bien frente al pasaporte, con el pasaporte era algo que reforzaba el control de la pandemia. Fuimos severamente criticados, pero ahora la realidad lo que invita es a tomar una decisión. Cuando son decisiones complicadas, ya estamos acostumbrados a que el Ministerio pues no tome la decisión en el sentido correcto, que es liderar para tratar de coordinar y cohesionar a todas las comunidades autónomas y que no ocurra lo que está ocurriendo. Porque ahora lo único que se está generando a raíz de las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia, ya hablo del último ejemplo, Galicia dice que sí se puede utilizar en restauración y en ocio nocturno y País Vasco dice que no. No se puede utilizar, con lo cual lo único que se genera es confusión a la población. Que la utilidad del pasaporte COVID es real, eso lo conocemos todo, pero lo que tiene que hacer es tomarse una decisión como Sistema Nacional de Salud que somos, que se aplique de manera igual en todo el territorio español y a partir de ahí, bueno, en otros países ya conocemos que esa estrategia de pedir el pasaporte COVID les ha permitido incrementar el porcentaje de vacunados por una cuestión lógica de movilidad o de actividad social. Nosotros entendemos que esa vía es la buena, pero desde luego aquí sí que tiene que tomar el Ministerio una decisión de una vez por todas, porque no podemos continuar esperando a ver cuál es la noticia de cada Tribunal Superior de Justicia. Nosotros no lo vamos a pedir, pero sí que esperamos que el Ministerio lidere, como piden otras comunidades autónomas, que lidere y que tome una decisión en ese sentido.